¿qué tal? Saludo nordestano. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa. Sobre todo, aquí estamos como todos los días con nuestro compromiso diario para informarles y darles a conocer todo lo que ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy, en este jueves, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Evo Morales cree que la Interpol lo busca por delitos inexistentes. Presidente de Chile dice basta a las protestas en ese país. A continuación, no se lo pierda. Colombia arriba a séptimo día de protesta. Los colombianos permanecen en las calles. En el ámbito nacional, la Junta pide se eleven su presupuesto de 8 a 16 mil millones para el 2020. Impulsan pacto multinacional para reducir feminicidios en nuestro país. A continuación, condenan a 20 años un pastor haitiano que embarazó niña de 12 años en Santo Domingo. ¡Oh Dios! En el ámbito local regional para hoy, a continuación, fuego destruye ajuares de una vivienda. Esto ocurrió en el municipio de Castillo. A continuación, ampliaremos. Piden, bueno, ahí está, se anuncia para el día de hoy, bueno, se anuncia para esta semana visita de Gonzalo Castillo. Piden justicia, que se haga justicia contra hombre mató otro aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está la víctima. Apresan abogado dentro de un incidente registrado la mañana de hoy en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Renuncia procurador fiscal adjunto investigado por supuesta violencia de género. Ahí está. A continuación, a propósito de este mismo caso, la esposa del ex procurador fiscal niega que fuera agredida por su esposo. A continuación también. Hieren de puñaladas interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Permanece en el hospital. Señores, un caballo atropella a un joven en la comunidad Boca de Colón. Miren cómo se mantiene aún inconsciente este muchacho. ¿Cuáles piensa usted que son las causas de los feminicidios? El sondeo del día a continuación. Estas y otras noticias, usted acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Evo Morales cree que la Interpol lo busca por delitos inexistentes. Renunció a la presidencia de Bolivia presionado por las Fuerzas Armadas, Evo. Ayer dijo que su exilio en México y que la Interpol habría emitido una notificación azul en su contra por delitos que considera inexistentes. Veamos. Quiero decirles esta comunicación, notificación de los países, de la notificación azul de Interpol. Argentina, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador y México. Esto ya debería ser buscado en la invitación argentina por la posición del presidente electo Fernández, todavía no ha decidido. Importante, informaremos si participamos, ¿no? Agradezco esta gran invitación, que es un acto de solidaridad. Mire, señores, en otro orden, en el ámbito también internacional, el presidente de Chile dice basta a las protestas, saqueos, incendios y enfrentamientos constantes a lo largo de Chile entre una policía cuestionada y agotada, elevan la tensión y debilitan al gobierno de Sebastián Piñera a 6 semanas del estallido social. Sin embargo, el mandatario de Chile se pronuncia de la siguiente manera. Veamos.
llegó el momento de decir basta. El gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho. La violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad. En tanto, Chile continúa en protesta. Ya ustedes veían las imágenes de los manifestantes que continúan enfrentándose con la policía en Chile. Señores, miren, de otro lado, Colombia también ha estado en manifestaciones, en protesta. Ya van 7 días de protestas en Colombia. Así que todo esto por la inconformidad de gran parte de la sociedad colombiana ante el gobierno. Exigen al gobierno de Iván Duque un cambio de rumbo. Vamos a ver entonces lo que está ocurriendo en Colombia. Adelante. Yo creo que es el momento de parar para cambiar. Nos tienen que escuchar a las minorías, a los estudiantes, a la clase trabajadora que se levanta todos los días para luchar por este país. Ojalá que se dé cuenta de que hay un descontento enorme, de que hay un malestar enorme y que lo que está haciendo con la actitud dilatoria, con la actitud de tomarle el pelo a la negociación, con la actitud de ponerse a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que la gente le pide, pues es seguir encendiendo y aumentando ese malestar. Señores, en el ámbito nacional, la Junta pide se eleve su presupuesto de 8 a 16 mil millones para las elecciones, el proceso electoral del 2020. Escuchemos las declaraciones de Julio César Castaño. Adelante. Ese es un cálculo exacto que nadie lo tiene, pero hay una realidad. Nosotros tenemos, en lo que tiene que ver con el hardware adquirido, 11 mil mesas que irían a 11 mil colegios electorales. Lo demás sería un cálculo que habría que hacer y formular. Nuestra solicitud de presupuesto está orgánicamente presentada sobre costos estandarizados de experiencia que hemos tenido en los eventos electorales que esta institución ha celebrado los últimos años. Que no es posible modificaciones al presupuesto dado las mayorías calificadas, salvo que haya un entendimiento con el Poder Ejecutivo que se pueda realizar una adenda como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero luego de un consenso con quienes formulan el presupuesto. Bueno, ahí está, ya ustedes escucharon, ¿verdad? Tanto lo que propone el presidente de la Junta Central Electoral y cómo responde ese representante del gobierno sobre su petición. Miren, impulsan pacto multisectorial para reducir feminicidios en el país. Representantes de diversos sectores se comprometieron mediante un pacto impulsado por la vicepresidenta de la República a generar políticas tendentes a la reducción de los feminicidios y a la construcción de una nueva masculinidad. Adelante. Que lo tenemos que hacer entre todos los sectores, como se ha dicho aquí, la educación emocional y la prevención de la violencia comienza desde los hogares mismos. Tenemos que trabajar ahí porque, como decía el doctor, ella tiene 25 y él tiene 55, ella tiene 22, él tiene 56, muchas veces. Muy frecuente. Sabemos en el fondo que somos iguales, no sabemos poseedores de los mismos derechos. Sin embargo, el entorno no nos lleva a manejarnos de una forma sobre igual. El liderazgo religioso debemos enfocarnos más en la enseñanza de un modelo de familia balanceado. Señores, miren, condenan a 20 años a un pastor haitiano que embarazó una niña de 12 años en Santo Domingo.
El primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un supuesto pastor evangélico de nacionalidad haitiana que abusó sexualmente y embarazó a una menor de edad de su misma nacionalidad en un hecho ocurrido el pasado año en Santo Domingo. El tribunal condenó a esa pena a Jean Bonieu Fils Leger, Jean Ben, de 70 años, por abuso sexual contra la menor de 12, cuyo nombre se omite por razones legales. El extranjero fue hallado culpable de violar el artículo 331 del Código Penal Dominicano, así como el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Detalla un comunicado de prensa a través de la Procuraduría General de la República Dominicana. Es lamentable esto, señores. Frustrante. Antes de ayer presentábamos el caso de un sacerdote o ex sacerdote, el cual también fue condenado en La Vega, acusado de abusar sexualmente de un niño de 12 años. Y hoy vemos cómo este nacional haitiano, un pastor evangélico, también es condenado por abusar prácticamente de esta menor, por embarazarla de 12 años. Aquí en San Francisco de Macorís hemos también, le hemos dado seguimiento y hay condenas también de personas que han sido afines a alguna religión y también han sido condenadas por tener algún tipo de relación o abuso contra menores de edad. Entonces, caramba, ¿hacia dónde nos encaminamos si las religiones muchas veces son verdad para limpiar nuestras almas, para guiarnos por el camino de Dios? Y esas mismas personas que son el paradigma a seguir, porque son los pastores, los que saben la palabra, los que tienen el discurso de la palabra de Dios, por detrás, por delante dicen una cosa y por detrás hacen otra. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde vamos a depositar nuestra confianza? ¿En quién vamos a creer de por Dios? Si ni los religiosos se puede creer en los tiempos actuales. Entonces, esta sociedad cada vez más se encamina por las cosas que no son, que no van por el bien, sino por el mal. Entonces, ¿en quién vamos a creer de por Dios? ¿En quién? Qué lamentable, qué pena. Vamos al WhatsApp o a la pausa, señor director. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Y al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Miren, un fuego destruyó los ajuares de una vivienda. Esto fue en el municipio de Castillo. Caramba, lamentable este siniestro lo que provocó. Ahí vemos imágenes de la parte exterior y parte interior de la vivienda donde el fuego destruyó todo, señores, todo lo que estaba dentro en esta casa en Castillo. ¡Qué pena! Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Bueno, eso fue un incendio de repente, eso fue en fracción de segundo, que se quemó poco. Estaba ahí una pinza. Pero gracias a Dios, por lo menos, lo importante es la vida, los materiales disparados. ¿Qué se dice que fue? La luz, eso fue la luz que prendió esta casa, fracción de segundo. La suerte que la vieja durmió en otra habitación, porque no se había quemado también. ¿Habían niños ahí? Tres niños durmiendo. Pero gracias a Dios está todo bien, porque la vida era un momento. ¿Los bomberos acudieron? Acudieron, pero cuando ya llegaron, eso era eso de baile de los bomberos. Aquí. ¿Es cierto que ustedes llamaron y no? Ni la policía, eso lo llamaron y eso no cayó. ¿Y el 911, nada? No, esa gente no, un desastre aquí. Hable esto, caramba, ese fuego redujo. Destruyó todo lo que había en ese hogar por allá en Castillo. Nos apena bastante. Ojalá y que manos amigas lleguen hacia esas personas para que en este momento tan difícil puedan ayudarle, extenderle ese abrazo, ese respaldo
que es cuando más lo necesitan. De igual manera, caramba, hay personas todavía que han quedado de hablarnos, de llamarnos. Recuerden ustedes el hecho similar que presentamos aquí, del de las cinco esquinas, ¿verdad? Por allá también cuando se el taller y la casa de esa persona se quemó todo. Aún estamos solicitando, miren, necesitamos personas que puedan colaborar con nosotros para esa causa de este joven. También lo que presentamos antes de ayer, porque necesitamos madera y necesitamos zinc, madera, zinc, clavo, para que él pueda reestructurar su casa. Y luego los ajuares, ya, electrodoméstico y todo eso paso a paso. Hay algunas personas que se han comprometido con la cama, con la estufa, pero necesitamos primero techo, necesitamos zinc, necesitamos zinc, necesitamos madera para esa casa. Así que esperamos también, y ustedes pueden llamarnos incluso y decirnos, Vladimir, que pase por tal sitio a buscar tantas hojas de zinc, que podemos hacerlo así también a los propietarios de centros ferreteros, de ferreterías, aquí en San Francisco de Macorís. Por favor, vamos a extenderle la mano, amiga, a este joven. Se lo vamos a agradecer. Miren, piden justicia contra hombre que mató otro aquí en San Francisco de Macorís. Los parientes de Mario Tejada, ultimado, muerto hace un año, llegaron hacia el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís para exigir que caiga todo el peso de la ley con la persona que lo mató ya hace un año prácticamente y no se ha hecho nada. Está prófugo. Adelante. Lo que sucedió que lo llevaron para allá para el equipo, un país rico. Llévenlo a mi casa, porque después que trabajaba, lo despachaban a todos los empleados a las 12. Entonces, no vamos para allá que yo tengo gente, porque yo no tenía familia para allá, porque yo vivía en el hermano mío para allá porque se murió. Oye. Y entonces, no sé si fue romo que le dieron, se lo llevaban para allá y arrastraron y no lo llevaron. Entonces, allá vi que lo mató el dueño del colmado, el ochirito. Esa persona lo llaman Tomás Padilla Paulino. Por ese nombre lo conozco, pero no creo que sea el dueño del colmado. Por lo menos lo interceptaron, eso fue el año pasado, en fecha 19, en los chiripos, él tomando y vaina, no sé cuál fue el problema que tuvieron, que se encontraron. Y en la porfía lo mataron al primo mío. ¿Qué tiempo hace ya del hecho? Bueno, ahora el 19 cumplió un año, ahora el 19 de noviembre. ¿Y hasta el momento qué ha pasado? No ha pasado nada, anda como perro por su casa el matador. Entonces, ¿cómo se llama el matador? Tomás Padilla Paulino. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Justicia. Un año que esa persona fue ultimada, muerto, Mario Tejada, y hasta el momento la persona que lo mató anda suelto y la justicia hasta el momento no ha hecho nada, según los parientes de Mario. Miren, señores, vamos a ver esto que se registró la mañana de hoy en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. El momento en el que el abogado Junior Almanzar fue detenido por agentes de la Policía Judicial en medio de una discusión, luego de una audiencia en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. ¡Oh, Dios! Vamos a escuchar entonces y vamos a ver parte de lo acontecido. ¡Adelante! Si le está dando con la gente, no sé si es para nada. Si le está dando con la gente, no puedo entonces. No hagan los perdidos, aunque le voy a jugar. Mayor, usted tiene el control. Licenciado, ¿cuál es la situación? No se me pegue atrás, no se me pegue. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó, licenciado? No, nomás. Pero tranquilo, no tiene que empujar. Ajá, pero que te están hablando. Tiene que empujar. Está cerrado que te dijeron que bajara. Tranquilo, no quisiste. Licenciado, ¿cuál es la situación? Cuéntanos. Está bien. Mira cómo es. Junior, tranquilo. ¿Por qué está detenido? Mira cómo es. Mira cómo es. ¿Qué es lo que pasa? Pregúntele que está atrás, que me lleve empujado. ¿Pero por qué lo mandan a...? ¿Por qué lo mandan a apresar a usted? Jamás, jamás, jamás. Jamás. Suéltame, viejo. Mira que no es que está con esa violencia. ¿Aquí? Sí, pero no hay que tener una violencia. Tranquilo. ¿Aquí llegaste a eso?
Junior, coge algo suave, que aquí no me puede la cosa. Esto me resuelve. Mira, aquí los jueces creen que tiene la palabra absoluta, la verdad absoluta. El compañero Junior está en su audiencia, establece todo lo establecido por la ley en materia de tránsito en esta oportunidad, que está en una audiencia y tiene la opinión, está haciendo su trabajo como abogado. Está defendiendo los intereses de sus clientes. Entonces, los jueces, en su gran mayoría, toman decisión en plena audiencia, no se los reservan. Entonces, usted lo que tiene que hacer es dejar que su abogado, que el abogado haga su trabajo. ¿Cuál fue el delito que cometió ese licenciado? No ha cometido ningún delito. ¿Por qué entonces lo apresa? Cosa de la jueza. No, simplemente dentro de la audiencia pronuncia algunas palabras donde la jueza quizás no le guste, pero eso es dentro del trabajo de esa abogada. ¿Condena usted esta situación? Claro que lo condenamos. Luego de la mañana de hoy, permítame las imágenes, señor director, la mañana de hoy en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís, una vez más, ahí está, momento en el que hay un forcejeo ahí, mírenlo ahí, entre los agentes judiciales y el abogado Junior Almanzar en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Supuestamente esto ocurre luego de una audiencia y donde Junior salió molesto de la audiencia y supuestamente expresó algunas palabras descompuestas en contra de la jueza por el veredicto o la decisión que tomó la jueza en esa audiencia. Supuestamente, repito, fue por esto, hubo una orden inmediatamente por parte de esa jueza de que apresaran a ese abogado por pronunciamientos inadecuados que hizo contra la magistrada. Contra la magistrada, supuestamente por eso es que se produce el apresamiento de Junior Almanzar, ahí por esos agentes judiciales, en medio de un forcejeo en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís. Vámonos al corte comercial. Al regreso tendremos más noticias. Acomódese, porque esta es su fuerza informativa, sobre todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa. Miren, la mañana de hoy presenta su renuncia como procurador fiscal adjunto de San Francisco de Macorís, Huáscar Fernández, procurador acusado de agredir físicamente de violencia de género contra su pareja, la señora Yesenia Altagracia Cruz. Ahí está Huáscar, quien se hizo acompañar de algunos abogados, amigos. Y vamos a ver el momento en que se produce entonces la renuncia de Huáscar, quien está siendo investigado por esta denuncia. Adelante. Hago de conocimiento que al señor Jean Alain Rodríguez, Honorable Procurador General de la República, Presidente del Consejo Superior del Ministerio Público y demás miembros, lo siguiente. Distinguido magistrado, después de un cordial saludo, el motivo de la presente misiva es manifestarle mi decisión irrevocable de renunciar a la carrera del Ministerio Público y a la función de Procurador General de la Corte de Apelación de este Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, de manera irrevocable e inmediata. Al tiempo que hago un paréntesis para decir que esta renuncia vale ipso facto la operatividad de su ejecución. No creo que sea necesario entrar en detalles del momento en que tomo esta decisión. Los acontecimientos que han ocurrido y que envuelven un aspecto familiar, que manos malintencionadas e inexpertas en el manejo de los asuntos del Ministerio Público han satanizado. Solo con la intención de hacer daño a una carrera con más de 3 décadas, es decir,
15 años por lo menos de esos dedicados a la labor de fiscal de manera limpia, transparente y honrada. Y esto se ha hecho bajo el entendido de que no son los hechos ni este acontecimiento que me han forzado a presentar esta renuncia, sino que creo firmemente, y por eso hablé de que la honestidad no es un privilegio de la edad, sino de la cuna, que no soy honesto y siento vergüenza hasta de la propia institución, no por mis hechos, sino por haberse involucrado y verse involucrado la imagen de la institución con este escándalo, si se quiere, o con esta mal pregonada noticia que circula en los medios con relación a ese acontecimiento. Entonces, Huáscar está siendo investigado, procesado por las acusaciones de violencia de género contra su esposa. En lo adelante, y según la justicia, será procesado en la capital dominicana, en la Suprema Corte. Ahora bien, nos explicaba su abogado Israel que automáticamente se ha producido la renuncia de Huáscar. Pudo ser una de las estrategias, ¿eh? Automáticamente se produce la renuncia de Huáscar. El proceso entonces, porque se pierden los privilegios que él tiene ya como procurador, cuando era procurador. Tenía privilegios y iba a ser procesado allá. Entonces ahora se pierde el privilegio y va a ser procesado prácticamente siendo una persona común ya aquí en San Francisco de Macorís, que prácticamente era lo que ellos buscaban. Vamos a ver, porque también Huáscar se encontraba la mañana de hoy detenido en la fiscalía para ser investigado, pero hoy llegó hacia el cuartel a la fiscalía. Ahí está su esposa, Yesenia Altagracia Cruz. Ella lo defiende. Ella dice que en ningún momento él la agredió, la golpeó. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. Adelante. Bueno, estábamos en la casa. Hubo una pequeña discusión de mi parte hacia él, porque yo estaba enojada por algo, yo le estaba reclamando algo, y yo subí un poquito la voz. Entonces, como yo estaba muy alterada, él dijo que se iba, entonces me puse a llorar. Cuando él se iba, ya usted sabe, cuando uno está enamorado, que le digan a uno que se va, uno lo que hace es ponerse a llorar. La policía dice que hubo una agresión, que él estaba bajo los efectos del alcohol y que te agredió. No, me pueden ver, yo no tengo ninguna agresión, no estoy agredida. Él no me agredió ni física ni verbalmente. Yo era la que estaba alterada. O sea, que hubo una confusión. Sí. Parece que al yo escucharme muy alterada, alguien llamó a la policía, quizás se asustó, pensó quizás que iba a pasar algo o estaba pasando algo. Pero yo sí estaba alterada, él me decía que bajara el tono y yo seguía alterada. ¿Ha trascendido a nivel nacional esta información? Incluso se conocerá en la Suprema Corte de Justicia, según la prensa nacional. ¿Qué le pides tú a la justicia en lo adelante o qué quieres tú en lo adelante? Que se aclaren las cosas, que como él no ha hecho nada, él no es justo que él lo tengan aquí trancado. Bueno, ahí está. Ella dice que no lo golpeó, que él no la golpeó, que fue un malentendido, que fue ella que se alteró, que subió la voz, pero que en ningún momento él le puso la mano. Vamos a ver, es un caso trascendental y que lo adelante nosotros continuaremos dándole seguimiento a lo que puede ocurrir en este caso y ese fiscal, este fiscal o ex fiscal, porque renunció, acusado de violencia de género contra su esposa, mírenla ahí, que dice que es mentira que él no la golpeó. Hieren de puñalada a un interno, otro más, oh Dios, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Se trata de José Cruz de la Rosa Rosario, otro interno que fue herido de una puñalada, mírenlo ahí. Vamos a escuchar. ¿Qué dice él? Adelante. Yo estaba parado en el balcón y él me la dio. ¿Qué fue? Uno que le llaman Nieguito. Nieguito. ¿Qué pasó entre ustedes? Nunca va a tener una. ¿Ningún tipo de inconveniente ni nada? Nunca. Wow. Entonces tú estabas parado ahí y él llegó inmediatamente. Y me tiró. No te dijo nada. Nada. ¿Qué presume tú? ¿Qué pudo pasar? No sé. José, ¿por qué tú guardas prisión?
Fue domicilio. ¿Homicidio? ¿A cuántos años? A 20. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto? 12. 12 ya. ¿Tú eres de dónde? De Barrio San Martín. De aquí de San Francisco de Macorís. Ajá. ¿Eso ocurrió en qué fortaleza? César Vidalia. Inmediatamente el tirio, ¿qué hizo? No, subió para arriba y yo cogí para adelante. ¿A quién avisaste? A un agente que me llama Moquea. ¿Qué le piden todas las autoridades penitenciarias? ¿Que me tienen el caso? Sí. Bueno, señores, ahí se van a matar todos en ese centro de corrección. A propósito de eso, ayer fue apresada una señora que pretendía introducir drogas al centro de corrección en Vista al Valle. Increíble lo que está ocurriendo ahí. Miren, un caballo o un joven impactó con un caballo por allá en Boca de Colón. El muchacho se mantiene en el hospital, inconsciente todavía. ¿Qué nos dice su madre, la madre de Dalvin Randy Rodríguez? Adelante. Sí, él fue atropellado por un caballo. Él iba de regreso hacia mi casa y en el camino el caballo iba suelto por la calle a una gran velocidad. Y ahí fue a donde fue atropellado ese persona más. Wow, ¿dónde fue eso? En la Boca de Colón. En la Boca de Colón. ¿Qué hace su hijo? ¿A qué se dedica él? Él trabaja en la empresa de la Presidente. ¿Qué llamado le hace usted a los propietarios de esos animales que andan sueltos, verdad, ocasionando daños como este? Bueno, que tengan conciencia, porque hoy soy yo que tengo el corazón devastado con mi hijo. Porque me he visto en unas situaciones bien difíciles, y mi hijo también. Y mi hijo está dispuesto a perder su trabajo, y mi hijo es quien me ayuda en muchas de las necesidades de la casa. Y a los dueños de esos animales y de los otros más, que tomen conciencia y que tengan conciencia que una vida no se recupera. ¿Qué le dicen los médicos? ¿Cómo está él? ¿Se está recuperando? ¿Tiene algún golpe, fractura? No tiene ninguna recuperación porque tiene coágulo en la cabeza y todavía no se determina si va para cirugía o qué. Estamos esperando que llegue el médico. Él quedó inconsciente, a veces está normal, reacciona, a veces pierde conocimiento. ¿Cuáles causas piensa usted que provocan los feminicidios en nuestro país? Escuchemos el parecer de algunos ciudadanos. Adelante. Bueno, y el hombre que mata a una mujer no parece que es hijo de un padre y una madre. Bueno, a mí me parece que es por el problema de los celulares y esas cosas. Las redes sociales, sí es. Sí, las redes sociales. Sí. Es que hay demasiada violencia, no sé, en verdad, de eso yo no sé opinar, porque ¿por qué tiene que haber tanto feminicidio? ¿Por qué? Bueno, eso es parte de la brutalidad de nosotros los hombres y de la mayoría de la corrupción de los vicios, que ha llevado a la mayoría de los hombres a ese extremo. No, yo no encuentro cómo decir, porque son ciertos problemas que la gente, no sé por qué matan a mujeres, porque las mujeres son indefensas para mí. Y si una mujer no quiere estar conmigo, yo que tengo que dejarme. Bueno, te digo algo, tiene que ver algo en eso del Facebook, el internet, las jóvenes de ahora, las redes sociales, las jóvenes de ahora están usando esas redes sociales como si no le importara a nadie. Entonces los hombres, muchos se sienten celos por eso, porque ellas exhiben su cuerpo en las redes sociales. Eso es falta de estudio y conciencia. Para concientizarnos hay que estudiar primero. Porque los feminicidios, por ejemplo, yo tengo una mujer y la mujer me sale a beber y a cuerear. ¿Qué tengo yo que hacer? A buscársela por ahí. ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, sencillamente, yo como hombre que he andado, por ejemplo, en parte del medio, dejarla y botarlo. Pero hay muchos hombres que no aguantan eso. Por falta de amor y comprensión entre la familia, por el respeto que hay de ambas partes. Porque las mujeres son muy cueros, por eso hay problema de eso. Porque están con ustedes, pueden prestárselo a otro y final, lista. Usted va a pasar lo mismo, parece que está entrevistando. Por Dios, no comparto esa última, verdad, lo que dijo, esa posición de la última persona, antepenúltima persona, de ese calificativo contra una dama, no, así no, de por Dios. Debemos de sacarlo esa parte ahí. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.